importancia radica en el cambio de actitud, no solamente del personal directivo, administrativo y docente, sino también de padres de familia, de alumnos, porque el tener nosotros nada más el cambio a nivel docente de la plantilla directiva, administrativa, no sería tan sustancial como lo hemos logrado a través de la incorporación de los alumnos, de los padres de familia, pero también es el transitar rumbo a la calidad de un bachillerato general a un bachillerato como lo marca la reforma educativa, la reforma integral para el nivel medio superior, donde nosotros tenemos que tener unas instalaciones adecuadas, donde el alumno se siente en un ambiente armónico, propicio, pero también donde los docentes estén altamente capacitados, donde los docentes también se sientan que es su segunda casa, con las instalaciones también y los medios, las herramientas apropiadas para impartir sus clases. Es para nosotros de suma importancia estar incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato, porque nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida y para muestra un botón, nuestras instalaciones, la calidad de la educación, que es lo principal. Yo creo que la reforma educativa en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, especialmente en el 42 Minatitlán, ha sido fundamental en el sentido de que estamos nosotros transformando la confianza que los padres de familia nos han dado en darles a ellos una educación de calidad. Bueno, lo más importante es que vamos a incursionar en todo lo que es el RIEN, en el cual pues nos permite tener estudiantes con una preparación integral. La experiencia más maravillosa ha sido de que nos permitió refrendar lo que hemos venido practicando, el trabajo en equipo. Ello nos permitió realmente lograr el objetivo en todos los pasos que hemos llevado. Una es que el alumno pues ingresa aquí a estudiar y se va preparando con capacitaciones, de los cuales tengo algunos en mente, ¿no? Auxiliar de laboratorista, recursos humanos, que son herramientas que ellos toman para que si ellos no llegan a seguir adelante con sus estudios, pues tienen una herramienta en el área laboral, esa es una. Y la otra, la preparación que ellos tienen para ingresar en las universidades, en los tecnológicos. Ahí sí lo puedo decir que ha sido de mucha ayuda. En primera, la cultura de la basura, porque ellos han participado en la descacharrización, en lo del PET. También han participado en eventos culturales, deportivos, y se ve la presencia de los jóvenes. Yo creo que lo principal es que si entras teniendo alguna capacidad en particular, el COEB lo que hace es apoyarte y explotar tus habilidades, te permite tener fija tus metas, y si no las tienes, te brinda esta gama de oportunidades para que tú puedas encontrar qué es lo que te gusta y ya una vez tomando eso, ayudarte. Bueno, de los otros bachilleratos que yo conozco, pues no tienen como que muchos programas para alentar tanto la participación de los alumnos, solamente los toman como alumnos, solo para que aprendan, y no los incorporan a sus actividades de cada día o que involucren también al plantel. Entonces esa es una diferencia muy marcada que yo veo, que aquí se involucra mucho a los alumnos en todas las actividades que hayan, y hay muchas actividades, tanto culturales, hay de todo, no te puedes quedar sin hacer algo, porque siempre vas a tener cosas que hacer. Con mi educación, bueno, primeramente cabe mencionar que desde que ingresé a esta institución, claramente mi impacto ha sido demasiado grande. Puedo mencionar que los maestros han sido muy buenos, la instancia de las instalaciones, y lo cual me ha ayudado a sobresalir de aquellos con mi educación. Bien, puedo mencionar que COBAEP tiene, para empezar, muchas ventajas, como que hacen concursos estatales, regionales, y los cuales ganan, pasan a nacionales. Puedo también decir de que son unas buenas instalaciones, cuentan con todas sus áreas climatizadas, cuenta con también desarrollos sustentables como es el método del PET, ahorro de energía,
y reforestación de áreas verdes, con lo cual también cuenta con unas buenas instalaciones y un personal administrativo muy bueno, el cual atiende todas nuestras deficiencias y todas nuestras peticiones. El plantel me ha brindado muchas oportunidades como tal. Como mencionaba, cuenta con proyectos extra de la escuela. Me vi involucrada recientemente en el concurso de fotomicrografía científica, obteniendo el primer lugar en la fase regional, el primer lugar en la fase estatal en la ciudad de Xalapa y pasando a la fase sur-sureste en la ciudad de Yucatán en el próximo noviembre. Así como actualmente me estoy preparando para presentar un examen en la Academia Nacional de Ciencias para la Olimpiada de Química. En ese aspecto, la escuela ha sido un gran motor para ayudarme hacia lo que quiero en el futuro. Cuando recién vine a conocer la institución para entrar a estudiar, observé que el colegio contaba con muchas áreas verdes, así como las instalaciones y el programa de estudios con el que contaba también me pareció interesante, ya que no se basa solamente en un sistema educativo dentro del aula, sino que cuenta con actividades extra de la escuela como lo son concursos. Esto como estudiantes considero que nos ayuda en un gran aspecto porque nos ayuda a formar carácter en cierta forma para poder tomar decisiones y mantenernos en disciplina. Valioso lo más es el activo humano, que tuvo la disposición, nunca dijeron no, siempre estuvieron con la disposición de querer hacer las cosas, de transformar, de aceptar el reto, y creo que lo hemos logrado de manera exitosa a través de las diversas evaluaciones, de ir transitando, primero de ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato y ir escalando hasta la verificación in situ, en la cual también por supuesto fue enriquecedora con los nervios naturales de una evaluación, pero que sabíamos, teníamos la certeza de que hemos trabajado para ellos, de que la parte más importante, que sí pueden ser los edificios escolares, el adecuarlos, pero la parte más importante es la actitud, y esa es la que me llevo.